¿Crees que le va a quedar bien? Oye, es bien anchito, le gustaría que le quede más justo para la gente. ¿Será que llevo? Sí, ya digo, ¿será que llevo? ¿Será que sirve? Sí, no había otro talle más grande, era más grande. Me cruzo adelante, viejo. Thank you.
magníficas. Una noche que se estiró, una tardecita que quiso empezar más temprano con un desfile realmente magnífico. Hay que agradecer a los estudiantes, a los gurises que hayan participado de ese desfile realmente precioso. Para ellos el primer gran aplauso realmente de esta noche, para la gente que trabajando también sabe producir y divertirse y pasarlo bien de bien. Aquí sobre el escenario tenemos una serie de invitados especiales. Nos acompaña el doctor Asdrúbal Vázquez, el gaucho, el intendente del departamento. Bienvenido, intendente. A su lado está el vicepresidente del Banco de la República Oriental del Uruguay, y nos hace muy bien, pienso, que estas altas jerarquías del país vengan tierra adentro, ¿verdad?, a estar de al lado con la gente que produce y trabaja. El doctor Dante Bonomo, bienvenido. A su lado un hombre que no trabaja en nuestra radio, pero que está a las 11:30 de la mañana en CX4 todos los días, el senador doctor Pablo Millor, bienvenido también. Hace un mes más o menos descubríamos a un productor de punta de sandía, un orgullo del Pago y del país, que de alguna manera creo que representa algo así como el 10% de la producción, casi casi, de todo el país. Es una chacra que es orgullo, tiene que ser orgullo del Pago, y estas son las cosas que nos tienen que poner contentos. Jorge Faveiro, gracias por estar acá, productor sandiero. Bueno, y la gente que organiza todo esto, que hace meses y meses, yo le digo la verdad, creo que me invitaron hace como 2 años para venir, se habían adelantado pila. El señor presidente del Rotary, Milton Melo, muchas gracias por la invitación, y bueno, gracias por la fiesta realmente, por el esfuerzo, ¿verdad?, por todo eso. Yo los invito a todos ustedes a mirar algunas cosas. Primero, vamos a hacer un apagón seguramente, y la gente de momentos, de grandes momentos, que está amplificando, que está iluminando, nos va a regalar una presentación, una especie de videoclip de la fiesta de la sandía y de la forestación. Apagamos acá y miramos la pantalla gigante. De la fiesta. Gracias, gente de grandes momentos. Ellos tienen la responsabilidad del sonido, de la iluminación. Y ahora el maestro Roberto Sosa tiene la responsabilidad de dirigir a la banda del Regimiento de Caballería 3 con asiento en Rivera, para que interpreten la más linda de las músicas de todo el mundo, sin lugar a dudas. El himno nacional uruguayo. Nos ponemos de pie y lo cantamos todos juntos, por supuesto.
amigo entrañable y además un verdadero paladín para que esta fiesta se realizara, un conocido comerciante del norte uruguayo, el señor Carlos Grisutti. Bienvenido, muchas gracias. Señores, los pueblos que van aprendiendo a respetar este tipo de cosas van para adelante. Sin duda, ¿no? Intendente, pase un poquito más cerca. Don Faveiro, pase un poquito más cerca. Allí van a estar las dos grandes producciones de la zona, ¿verdad? La forestación, la sandía. Yo lo que le pido a don Faveiro, si sabrá usted esto de calar una sandía. Vamos a proceder. En tanto, por favor, la Diana de Palleja. Bien fuerte el aplauso, y buenaza, ¿eh? Seleccionada especialmente, son todas así, no hay paración de las producciones, ¿verdad? Un estupendo productor de sandías de punta que reciba de manos del intendente esa muda, que le aclaro, permítanme que les diga, porque lo tengo por acá anotado, tengo ganas de llevármela yo para mi casa, pero igual se la vamos a dar a Faveiro. Es una muda del apacho, especie nativa con posibilidades forestales por su extraordinaria madera. Si representará lo nuestro, porque el crecimiento es lento, pero sostenido, sin prisas, pero sin pausas. Le pido por favor que la entrega de esa muda del apacho al productor Faveiro. Bien arriba el aplauso. Esperemos con ese arbolito lavar bastante cebadura para intimar y conocernos con el amigo Faveiro. Muchas gracias a todos. Gracias, intendente. Gracias a todos ustedes, ¿eh? Gracias por estar acá en esta fiesta de la producción y de... Thank you.
¿eh? Cómo los muchachos van haciendo a la danza de a poco. Esto que vemos acá, que es muy lindo, digo, lleva muchas horas de ensayo, de práctica. Además, digo, la sociabilidad, ¿no? Más allá de la práctica de la danza, que es muy lindo. En otras danzas, digo, además de eso, el hecho de estar juntos, de dedicarle buena parte de su tiempo a estas cosas. Apoyen a estas iniciativas, a estos grupos. Yo lo que voy a necesitar ahora es... Muchos se preguntarán, parezco venir de lejos, muchos se preguntarán, por si alguno no lo saben, yo vengo de acá nomás, por si alguno no lo saben, yo vengo de acá nomás. Nací lo mismo que un árbol en la honda soledad, nací lo mismo que un árbol en la honda soledad, entre los cerros y el alba, solito aprendí a cantar, entre los cerros y el alba, solito aprendí a cantar, por si alguno no lo saben, yo vengo de acá nomás. Fui chingolo en las cumbreras de techos que ya no están, fui chingolo en las cumbreras de techos que ya no están, pañuelo en cada camino, mi ponchito de mensual, por si alguno no lo sabe, yo vengo de acá nomás. Hace poco tiempo me silbaban al pasar, ayer hace poco tiempo me silbaban al pasar, hoy me ven sobre el camino, se preguntan quién será, ayer hace poco tiempo me silbaban al pasar, por si alguno no lo sabe, yo vengo de acá nomás. Ya no es el mismo, los vecinos ya no están, el pago ya no es el mismo, los vecinos ya no están, y son otros los caminos por donde suelo pasar, por si alguno no lo sabe, yo vengo de acá nomás. Gracias tranquera, gracias trozo de nuestro pueblo oriental que nos da. Yo vi brillar tus ojos en un frenético ardor, tus lindos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol los ha embriagado, que me importa que se rían y no llamen los mareados. Cada cual tiene su pena y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva la almarida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado,
Hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se ría y yo llame los mareados? Cada cual tiene su pena y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevan el marido: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira, mira lo que quedó. Gracias. Vamos a parar si se apaga Valderrama. Lucero del alba, en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Gracias. Thank you.
que fue un regalo que me hizo el chiflador.